Efectivamente, no solo estamos consternados ya, sino ya entramos en un proceso de desesperación toda vez de que nuestra empresa se da par, los funcionarios de se da par, la empresa no tengo que criticarle, pero a los funcionarios de se par, tengo que mencionarles de que cómo es posible, por ejemplo, el año, con 30 minutos de lluvia, mire, estamos padeciendo 3, 4 días ya de falta de agua. Sí, sí, Nicolás, gracias. Seguimos en conexión desde la Ciudad Blanca para exitosa a nivel nacional. Algunos datitos para completar esta información. Existe el distrito de Yura en el lado norte de la ciudad y solo como un ejemplo de este mal eh, trabajo que hecho se da para respecto de su plan de contingencia. En el distrito de Yura hay por lo menos 80.000 mil pobladores. Es un distrito que ha crecido en el cono norte, al igual que Cerro Colorado. Para 80.000 mil pobladores dispusieron el envío de dos cisternas. Y solo llegó una. Imagínate. En Cerro Colorado, que también forma parte del Cono Norte, han llegado quizás más cisternas, pero la población es también de una cantidad similar, un poco más de 100.000 pobladores. La población ha estado tan necesitada que ha reclamado al municipio que se han visto obligados a sacar agua de dos piscinas del sector de Santa Rosa y de Libertad para siquiera echarle agua a los baños, porque no había agua de ninguna manera han tenido que sacar agua de piscinas. Y lo que hace un instante anunciamos, se confirma con un comunicado de salud, que se han suspendido las cirugías en el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo. Es un comunicado que ha emitido el Seguro Social de Arequipa, que además restringe eh, la atención en consultas externas. Eh, se va a todavía atender en emergencia, es algo que no pueden abandonar. Eh, las atenciones por consulta externa se darán con normalidad porque son rápidas, pero las cirugías suspendidas se van a reprogramar en los Qué siguientes horror. días. Lo propio también informa que van a restringir la visita de los familiares a los pacientes internados y solo podrá ingresar un familiar. Restricción en horario y también en número. Y solo para casos excepcionales. Entonces la visita ya va a ser restringida. Esto es lo que está ocurriendo en el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de Salud Arequipa y seguramente la misma situación de restricciones se está produciendo en todos los hospitales del seguro y del MINSA aquí en la Ciudad Blanca, Nicolás. Qué barbaridad, Dios mío. Estamos enlazados ahora telefónicamente con el presidente de la Asociación de Vivienda Perú Árbol, el señor Alex Guaya. Señor Guaya, buenos días. ¿Cómo están enfrentando ustedes esta crisis? Uh, antes que nada, agradecer la exitosa y a usted, eh, don Nicolás. Efectivamente, no solo estamos consternados ya, sino ya entramos en un proceso de desesperación, toda vez de que nuestra empresa se da par, los funcionarios de se da par, la empresa no tengo que criticarle, pero a los funcionarios de se da par tengo que mencionarles de que cómo es posible por ejemplo el año, con 30 minutos de lluvia, mire estamos padeciendo 3, 4 días ya de falta de agua ¿Dónde está el, el sistema preventivo, si todos los años va a llover, entonces pues los funcionarios de ese aparte tendrían que haber hecho un, 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 un una acción de prevención, si todos los años van a entrar porque este problema no es de este año este problema es del año pasado el año pasado igualito se ha roto una tubería de, de, de gran envergadura, entonces ese es el problema, en segundo lugar, el tema es que no hay pues un, un sistema de contingencia, Sedapar quiere hacerlo solitito, Supuestamente para abastecer acá a Yura, para abastecer a Cerro Colorado. En Cerro Colorado ya somos como 180 mil habitantes y nos quieren dar un par de, de tanques, y eso no es, y eso es realmente una ofensa. Como solución a este problema, nosotros siempre, como pobladores de, esto, de estos sectores en desarrollo, nosotros decimos: será par, llámenos por favor, ya, nosotros no importa, vamos a venir con nuestro cisterna, ya contrataremos los cisternas que abastezque, porque estamos en una emergencia y no podemos pasarlo así. Y CEDAPAR simplemente no nos escucha, ese es el gran problema, por eso el caos que se genera. El, eh, los problemas que ayer, por ejemplo, agarraron a un cisterna, eh, creo que fue eh, en Caima, ya es por una desesperación de la población, estamos entrando en un caos. Yo desde su medio le diría a CEDAPAR, a los funcionarios de CEDAPAR, ya, llámenos, ya está, díganos, por ejemplo, en mi, en mi, acá en mi barrio que uh, somos aproximadamente más de 25 mil habitantes, que me diga, venga usted con su sistema y le vamos a abastecer. Yo, aunque sea a las 4 de la mañana, voy y abastezco a mi población. Esa es el, la forma de trabajar. O sea, la empresa como empresa quiere trabajar solitito, pero sin embargo se va en un vaso de agua. Entonces tiene que haber, para este tipo de, de, de emergencias, una comunicación sincera. Franca con la población, no está habiendo eso. Envía sus comunicados, dice de que el día de hoy van a restablecer y a la media hora dicen no, no se va a poder restablecer porque los trabajos faltan hacer mucho. Falta, falta de seriedad ante esta situación. Y por lo tanto, lo que nosotros en este momento estamos esperando es que nos conteste los funcionarios de SAPAR. Queremos apoyar ante esta emergencia, pero no se están dejando ser apoyar, señor periodista. Cristian. Al dirigente guaya, nosotros estamos preocupados por lo que hace un instante comentábamos para el caso de Yura, solo un cisterna llegó para el caso de Cerro Colorado, un número quizás mayor de cisternas, pero que lamentablemente no atienden a una población tan numerosa. ¿Usted está de acuerdo con que haya una intervención en la jerarquía organizativa de Sedapar, porque estamos encontrando y también te lo comunico, Nicolás? Hay un funcionario del gobierno regional que fue designado como director de SEDAPAR, o sea, representante del gobierno regional, acreditado como director en el directorio de SEDAPAR, Javier Rospiglos y Vega, que estuvo hasta preso por el caso de los hijos del Cóndor en la gestión del Mercáceres sí, no, no. que hoy está preso en Socaballa. Él sigue incluido en esa investigación de presunta organización criminal y está como director de SEDAPAR, señor Guaya. ¿Qué opina al respecto? Precisamente por eso le decía, o sea, SEDAPAR en este momento, por ejemplo, tengo información de que en el lugar están trabajando solo 25 trabajadores, pero en SEDAPAR, en las oficinas, hay esta cantidad de gente que no hace nada. Tenemos directores de esta calidad. Por eso nuestra empresa, al cual lo queremos nosotros como arequipeños, ningún arequipeño puede estar en contra de la empresa Seda Par, sino lo que estamos en contra son de los malos funcionarios que en este momento dirigen nuestra empresa acá en Arequipa. Por lo tanto, creo que ya debe haber una, una intervención inmediata y nosotros. Con este caso, vamos a promover la intervención a CEAPAR para que estos tipos de, de, de funcionarios salgan de SEDAPAR porque no están dirigiendo los destinos de CEPAR, no están haciéndolo bien. Estos son las consecuencias de lo que ahorita estamos pagando, y por tanto debe haber una intervención, no solo en CEPAR, sino en las UNAS, porque las UNAS también de igual manera juega en pared con CEPAR. CEPAR dice: voy a aumentar dos soles por, por, por N razones, y las UNAS dice: sí, hay que aumentarlo efectivamente en, eh, eh, en, en perjuicio directo de toda la población. Y eso no puede ser. Y nosotros no estamos diciendo nada, no estamos haciendo nada. Creo que estas cosas nos están ahora haciendo reflexionar mucho mejor y desde la par debe ser reestructurado. Definitivamente tiene que ser reestructurada, Vamos a promover desde los pueblos que estamos siendo afectados. Pero por supuesto. Tenemos que ir terminando, señor Guaya, le agradecemos infinitamente por habernos atendido esta mañana y, eh, Cristian, eh, yo creo que, que, que lo que hemos hecho esta mañana era nuestra obligación. No es posible que uno de cada treinta peruanos, porque eso es un millón de personas, uno de cada treinta peruanos... está hace tres días sin agua por la ineptitud y la incapacidad, la improvisación, la falta de previsión de las autoridades de CEDAPAR, de los responsables de CEDAPAR.